Amigos, ya hemos vuelto de publicidad aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir en este programa especial, vamos a presentar a nuestros dos invitados. Con nosotros, don Fernando Martínez Dalmau. ¿Cómo está usted, don Fernando? Muy buenas noches a todos vosotros. Muy bien. Ah, estoy muy bien hoy. No está enfadado, ¿no? Es un decir, pero bueno, como siempre. Pues me alegro mucho que esté hoy con todos nosotros. También está don José Antonio Vera. ¿Cómo está, don José Antonio? Muy bien, estupendamente. No tan bien como usted, porque está siempre impecable. Pero... le veo súper elegante hoy, en plan... hacemos lo que se puede. Bohemio de parisino, así. Claro. Amigos, y vamos a empezar en este programa que tenemos muchas cosas que contar. Y lo primero de todo es conectar con Carlos Cuesta, que nos está esperando al otro lado de Sky. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal todos? Carlos, antes de nada quiero ponerte un vídeo de Pedro Sánchez, que como hablaba en su momento de condenar la violencia de los CDR en Cataluña, y le decía que no, el señor Torra tenía que condenarlo, y ahora vemos que hay un gran silencio del señor Sánchez a la hora de decirle a su socio de gobierno, al señor Iglesias, que condene los altercados y los disturbios que hemos vivido en Cataluña y en Madrid. Vamos a ver este vídeo y a continuación lo comentamos. Yo creo que el señor Torra lo tiene bien sencillo, lo tiene muy fácil. Si no quiere que se identifiquen, que condene cualquier tipo de potencial acción violenta por parte de grupos vinculados con el independentismo. Yo pido desde aquí que condenen cualquier tipo de violencia. En lugar de volver a caer en la tentación de estimularlos mediante el subterfugio de aplaudir las movilizaciones ciudadanas. Todas las fuerzas políticas se desmarquen de la violencia. Tiene que hacer una llamada que condene de manera rotunda la violencia. No lo ha hecho a día de hoy, una semana después. Eso es lo que tiene que hacer un dirigente y un líder político. Carlos, ¿qué te parece que a día de hoy, como decía el señor Sánchez, el señor Iglesias no ha hecho una condena rotunda de la violencia en las calles de Cataluña, de Madrid y del resto de España? Bueno, tiene un poco trastocados los valores, ¿no? Porque él ha hecho una condena rotunda del sistema de la monarquía parlamentaria. O sea, es que este socio, igual que el resto de socios que tiene este gobierno, son lo que son. Y aquí el verdadero problema empieza a ser quién es el catalizador y quién es el nexo de unión de todos esos socios. Yo, en todas las películas tienes muy claro cuando empiezan quién es el malo. El pequeño problema es si en esa película va el sheriff y se pone de parte del malo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Alguien tenía alguna duda de lo que era Podemos? Es decir, cuando vimos a Pablo Iglesias celebrar en sus vídeos que se patease la cabeza a un policía, por cierto, que se patease la cabeza a un policía que estaba protegiendo el Congreso de los Diputados de un rodeo al Congreso. Lo digo porque luego, qué malo era Donald Trump, porque si lo hace Donald Trump, un rodeo al Congreso, un asalto al Congreso es malo, pero resulta que si lo patrocina Podemos, entonces pasa a ser maravilloso. Bueno, pues allí Pablo Iglesias, el actual vicepresidente, el del escudo social, alias el Escudos, pues resulta que directamente se enorgullecía y decía que se sentía poco menos que emocionado porque se le patease la cabeza un grupo de animales, un grupo de bestias, a un policía. Bueno, pues el que tenga dudas de cómo son, entre las frases que jalonan la historia y la existencia de este personaje, de Pablo Iglesias, hay algunas como: a mí no me gusta ir a la huelga general dejándome en casa a mi Kalashnikov. Bueno, pues no sé, o sea, ¿de veras alguien ve pacifismo en este personaje? Frases como aquella de la azotaría hasta que sangrara, pues hombre, muy normal no es el personaje, ¿verdad? Aquello de yo soy un psicópata reconvertido en leninista amable, dice, pero ¿qué dice este señor? Bueno, pues a ese señor hay gente que lo ha votado, y a ese señor que hay gente que lo ha votado, hay otro que le ha patrocinado la entrada en el gobierno. Entonces yo, esto de las sorpresas con lo que es Podemos es lo que es. Dicen y hablan de asaltar las instituciones, hablan de entrar en el Parlamento para tumbarlo, para hundir las instituciones, hablan de acabar y dicen que el miedo tiene que cambiar de régimen, que tiene que cambiar de bando. Frase de Monedero: el miedo tiene que cambiar de bando. ¿Pero qué está diciendo usted? ¿Usted entiende lo que es una democracia, lo que es un Estado de Derecho? Eso es Podemos. Entonces, aquí no hay sorpresas, ni con Podemos, ni con Bildu, que son proetarras, ni con Esquerra, que son antisistemas y que están intentando patrocinar la destrucción de nuestro sistema constitucional, de nuestro Estado de Derecho y de la unidad de España. Bueno, pues el catalizador de todas esas uniones es Pedro Sánchez. Entonces, ¿cómo le va a pedir Pedro Sánchez a todos ellos que dejen de apadrinar la violencia? No lo va a hacer. Básicamente porque los necesita. O sea, aquí el verdadero problema, claro que es fácil de identificar en los malos oficiales, pero nuestro verdadero problema lo tenemos en el que tiene la capacidad parlamentaria de aglutinarlos a todos ellos y convertirlos en gobierno. Y ese señor se llama Pedro Sánchez. Carlos, quiero leerte la siguiente noticia, que dice que la Fiscalía del Supremo investigará el apoyo de Echenique a las manifestaciones violentas por Hassel.
dice que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha aceptado diligencias de investigación por las denuncias presentadas por la Confederación Española de Policía y otros sindicatos policiales contra Pablo Echenique. La denuncia se presentó por el tuit que el portavoz de Podemos publicó cuando se estaban desarrollando manifestaciones contra la entrada en prisión de Pablo Rivadulla, el rapero Pablo Hassel, manifestaciones que derivaron en ataques violentos a los agentes de la policía y a los Mossos en Cataluña y en destrozos en comercios y en el mobiliario urbano. Decía el tuit, todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol, la violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se debe depurar de responsabilidades con contundencia, escribía Echenique. Al parecer, la Confederación Española de Policía entendió que Pablo Echenique podría haber cometido un delito tipificado en el Código Penal por incitar o reforzar la decisión de llevar a cabo esos incidentes en relación con los artículos 557 y 559. Carlos, bueno, en este caso la Fiscalía parece que va a abrir una investigación, pero yo creo que es de perogrullo porque es un mensaje muy claro, se pone de al lado de los violentos y lamentablemente pues ese mensaje de Echenique luego fue refrendado también por la portavoz del Gobierno de España. Mira, no solamente se han puesto verbalmente de parte de los violentos, sino que siempre se han puesto legislativamente de parte de los violentos, lo cual es mucho más grave porque te genera el caldo de cultivo perfecto para que ese tipo de violencia se estructuralice, que es lo que ellos buscan. Cada vez que ha llegado un gobierno comunista a alguna de las plazas españolas, pongo el ejemplo de Manuela Carmena en Madrid, pongo el ejemplo de lo que está haciendo Ada Colau en Barcelona, pongo el ejemplo de las presiones que está ejerciendo en estos momentos Podemos desde dentro del gobierno social comunista, siempre ha ocurrido lo mismo, el debilitamiento de la presencia, respaldo, apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De las primeras cuestiones que abordó Manuela Carmena nada más llegar al Ayuntamiento de Madrid fue el desmantelamiento de la unidad de antidisturbios de la Policía Urbana, de la Policía Municipal de Madrid. Fue lo primero que hizo, dice, pero vamos a ver, señora, ¿por qué les quita esa capacidad? Madrid ciudad se convierte en el complemento perfecto con esa unidad o se convertía de una Madrid comunidad autónoma que ha decidido no derrochar el dinero y por lo tanto ha preferido no tener un cuerpo autonómico de policía. ¿Por qué? Porque para eso está la Policía Nacional. No necesitamos tener reyecillos, jefecillos de taifas. Es muy sencillo. Hay una Policía Nacional perfectamente entrenada, hay una Guardia Civil para las zonas extraurbanas, pues ya está. Hay dos cuerpos maravillosos que funcionan a la perfección y con una formación impecable. ¿Para qué vas a crear tu propia Guardia de Corps? Bueno, perfecto. Pero cuando tenías que actuar de una forma urgente no daba tiempo porque nos tienen en la Comunidad de Madrid con un déficit claro de agentes, existía esa unidad, la de antidisturbios de la Policía Municipal. ¿Qué hizo Manuela Carmena? Hacerla saltar por los aires, desarticularla, anularla. ¿Qué ha hecho Ada Colau? Restarle poder, restarle capacidad de actuación a su propia Guardia Urbana. ¿Qué ha hecho los partidos separatistas, en estos momentos infiltrados de un Esquerra y de un Junts? Junts se suponía que era en el pasado una derecha, Esquerra es una izquierda antisistema. ¿Qué es lo primero que han hecho? Retirarles determinado tipo de material a las BRIMO, a las unidades antidisturbio de los Mossos. Las famosas pelotas antidisturbio allí no se pueden utilizar, se tiene que utilizar el material FUAM. ¿Qué es lo que hacen nada más llegar a cada sitio? Inutilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que defienden no solamente a todos nosotros, sino que defienden el orden público y las leyes, que es lo más democrático que puede existir. Las leyes son la máxima expresión de los parlamentos. En los parlamentos es donde existe y donde reside la máxima representación del pueblo soberano. ¿Qué es lo que hacen ellos? Cargarse esa defensa de las leyes. Si tú eliminas a las personas o les quitas poder a las personas que tienen que garantizar el cumplimiento del orden público y la ley en las calles, lo que estás haciendo es cargarte la defensa de esas leyes. Es lo más antidemocrático que puedes hacer. Pero es su firma característica. Lo primero que ha hecho esta gente, nada más llegar al gobierno de Pedro Sánchez, ha sido exigir lo que ellos dicen y llaman la eliminación de la ley Mordaza. Bueno, la ley Mordaza, como ellos le llaman, tiene muchas pautas. Bueno, la ley Mordaza, la principal pauta, uno de los principales pilares que tiene es la protección de los agentes cuando se tienen que enfrentar a estas personas, para que no se les sea descubierta la identidad, para que puedan actuar con una salvaguarda, para que no pueda haber determinadas movilizaciones que amenacen el orden público, la ley y a los propios agentes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, no solamente es que lo muestren con declaraciones, es que lo muestran con acciones. Son contrarios a la ley y son contrarios al orden público. Pues Carlos, yo creo que ha quedado muy claro tus palabras y cómo sobre todo has adjetivado a esta gente
que lógicamente están en contra de la democracia y del orden público. Te vemos mañana en ese programa especial que tienes preparado con España a Cuestas y con muchas novedades que nadie se tiene que perder, ¿no? Ahí estaremos, explicando cositas de estas que otros quieren callar. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Don Fernando, lógicamente, Chinique ha cometido un delito de incitación al odio, a la violencia, según el Código Penal español, ¿sí o no, en su opinión? No, es evidente, ¿no? El artículo 557 lo especifica, ¿no? Distribución, difusión pública de cualquier tipo de apoyo a la comisión de cualquier tipo de delito violento, ¿no? Y el artículo, nuestro artículo 579 también lo especifica, pero es un agravante a la pena que ya se le impone, que es hasta un año, en el momento que Echenique apela a la concurrencia de personas, porque prácticamente está llamando a un alboroto, ¿no? O sea, esto hay que de alguna manera, pues conllevarlo, ¿no? Con esta gente, con estos buenos ciudadanos pacíficos que se encuentran en la calle y que están haciendo uso de su libertad de expresión. Y luego también está incitando directamente a la comisión de estos delitos. O sea, que es el segundo tipo penal que tenemos aquí, viene refundado en estos dos argumentos directamente. Primero, está incitando y segundo, está de alguna manera pues aclamando a que otra gente continúe con esta gente que se encuentra en uso y atribución de su derecho a la libertad de expresión, entre comillas, evidentemente. De todas maneras, lo que ha hecho Echenique está en su línea, pero es que está en la línea de la izquierda, está en la línea que ha llevado a la izquierda siempre, constantemente. Vamos, yo desde que tengo uso de razón, es más, yo diría prácticamente desde el año 77, tengo recuerdo de, bueno, pues que la izquierda, los tenemos aquí atrás, el Partido Socialista que ha representado el terrorismo de Estado, el GAL, el inventor del terrorismo de Estado, ha sido el Partido Socialista, y coincido evidentemente, bueno, el GAL, hemos tenido también el caso Faisán. Pero, por ejemplo, el Partido Socialista que teníamos antes, lógicamente era un partido más socialdemócrata, y este Partido Socialista no tiene nada que ver con la socialdemocracia, es un partido marxista. Ojalá tuviéramos el Partido Socialista de antes, pero es que está... que Felipe González nunca quiso pactar, por ejemplo, con Anguita, y podía haber pactado y haber hecho un gobierno Frankenstein, y se podía haber mantenido en el gobierno, y no lo hizo, por ejemplo. Pero el uso de la violencia siempre ha sido patrimonio de la izquierda. Eso sí. Porque aquí la derecha jamás ha usado la violencia. Yo lo repito, veo el GAL, como veo a los CDR, como veo a los grupos de la transición, como he visto a ETA, como he visto al Grapo, como he visto al FRAP, el señor Pablo Iglesias, incluso, pues bueno, pero a mí lo que me tiene maravillado es el presidente de gobierno. Evidentemente que existen diferencias, ¿no?, entre un Felipe González y un señor Sánchez, ¿no? El que tenemos ahora mismo pues es el líder, es el jefe de la manada, es el killer de la manada, ¿no? Yo siempre, pues evidentemente, me suelo meter siempre contra Pablo Iglesias, pero realmente el malo de esta película es el que alienta, el que prepara, el que piensa y hace que otros ejecuten. De hecho, la mano ejecutora directa de estas cosas pues son los CDR, son Esquerra Republicana, son Junts, son la CUP, pero es Pablo Iglesias, pero el que piensa, hace, planifica y de alguna manera... de alguna manera lo tiene todo preparado y más o menos es el señor Sánchez. Entonces, claro, evidentemente el principal killer de esta situación es el señor Sánchez. Sí, yo creo que esto es lo que tienen, es una estrategia clarísima, muy bien urdida, desde el primer momento, que es la estrategia de tomar la calle. Y tomar la calle no porque sí, sino porque es un paso previo al asalto al poder, ¿no? Y ellos lo han manifestado siempre de esa manera. La planificación que Iglesias hace de su estrategia de toma del poder, pues está primero la educación, segundo la calle, después el poder local, después el poder general, y finalmente ocupar todas las instituciones, cambiando el régimen, por supuesto la jefatura del Estado, y quedándose, ocupando el poder y ocupando el Estado in eternum, para siempre, que es lo que han hecho en Venezuela, que esperemos que alguna vez cambie, pero que de momento ya lleva muchísimo tiempo, o lo que ocurre en Cuba y en otros tantos sitios. Entonces, lo de tomar la calle es fundamental para ellos. Eso venía en el Foro de Sao Paulo, y eso lo decía el Grupo de Puebla.
hay que tomar las calles, hay que quemar las calles. Eso lo están haciendo en Chile, lo están haciendo en otros países, en Ecuador, lo están haciendo en otros países latinoamericanos, y España no va a ser menos. Y por eso el señor Echenique y el señor Iglesias pues están en esa estrategia. En la medida en que haya más alboroto, para ellos mejor, porque ellos saben que democráticamente no van a alcanzar el poder. De hecho, Podemos tuvo 71 escaños, ahora tiene 35. Lo más normal, ahora las encuestas ya le están dando por debajo. Lo más normal es que baje pues a 20, 25. Entonces, no, democráticamente, en principio, no van a obtener el poder, salvo que tengan a un presidente del gobierno que les invita a sumarse y entonces sí ocupan el poder sin tener la representación que democráticamente han conseguido en las urnas, ¿no? Por cierto, le quería hacer a usted una pregunta. Porque, o dos, sí. Porque he dicho antes, viene tan elegante, con ese aspecto tan juvenil, y quería que comparta su secreto con todos los telespectadores del Mundo Rojo. Entonces, usted lo dice por el view, ¿no? Esto, en fin, me lo recomendó usted y yo esto lo tengo, en fin, como algo absolutamente de mesa camilla. Pues amigos, si quieren vivir una segunda juventud como estaba viviendo don José Antonio Vera, y lógicamente quieren respirar un aire puro, eliminando virus y bacterias, y sobre todo a las personas más mayores, porque cuando las personas más mayores respiran aire de calidad, pues los beneficios son brutales. Estamos hablando que se respiran 8.000 litros de oxígeno al día. Y además de esos 8.000 litros de oxígeno al día que respiramos, si lo respiramos con BO, ni vamos a meternos en el cuerpo ni bacterias ni coronavirus. Por lo tanto, tienes que escuchar este mensaje. Estamos hablando que si sabían ustedes que en su casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior. Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BO, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergia, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia del coronavirus y bacterias llamando al 900-730-122. Y ahora los amigos del Mundo al Rojo, atención, pueden probarlo 15 días gratis. Si se lo quedan, tienen un 15% de descuento extraordinario. Y solo por hacer una llamada y pedir información, le vamos a regalar a las 10 primeras llamadas este gel, amigos, que hace maravilla para los dolores. Si le duele la espalda, la pierna, lo que le duela, llamen, piden información, llévense el gel y pruébenlo. Y si se lo quedan, un 15% de descuento. Empiecen a llamar ya. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar con esa noticia que habla que el juez acorrala a Iglesias y autoriza a la policía para analizar, pase lo que pase, la tarjeta de Dina Wüstenrot. Estamos hablando que el magistrado que investiga el caso Dina acata la instrucción del Tribunal Supremo y lanza su última batería de medidas para tratar de resolver la extraña destrucción de la tarjeta del teléfono móvil de la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Wüstenrot, que acorrala al vicepresidente segundo del gobierno. El juez Manuel García Castellón ha dado permiso a la policía científica para que analice la tarjeta de memoria que le fue sustraída el 2015 a la ex asesora de Podemos ante la advertencia de la unidad policial de que esta puede destruirse en su intento. En un auto, el titular del juzgado central de instrucción número 6 explica que la diligencia ordenada es necesaria, útil y pertinente antes de tomar declaración a la propietaria de la tarjeta SD. La resolución recoge que la Unidad de Criminalística e Ingeniería Forense de la Policía Nacional remitió un oficio al juzgado avisando de que para acceder al contenido de la tarjeta se deben utilizar técnicas de uso invasivo que pueden conllevar la destrucción o inutilización del vestigio. Cualquier intento de acceso a la información contenida en esta tarjeta supone que esta pueda verse dañada irremediablemente para su análisis presente o futuro, informó la policía. Atención, amigos, que el juez García Castellón se lo toma en serio, lo del Tribunal Supremo, que le dijo que necesitaba más pruebas, más indicios, y va a por todas. Si la policía científica tiene suerte y hace bien su trabajo, podemos saber lo que escondía esa tarjeta, y eso puede ser clave para que el señor Iglesias sea imputado por el Tribunal Supremo y vaya donde todos ustedes están pensando y donde todos ustedes quieren que vaya. Señor Fernando Martínez Dalmau, ¿usted también quiere que el señor Iglesias vaya
a ese sitio, ¿sí o no? Yo es casi estoy convencido, ¿no? Porque lo que la prueba que ha solicitado el juez García Castellón, desde mi punto de vista, además, es una prueba, vamos, fehaciente, clara y en este momento va a ser determinante, ¿no? Porque lo primero es determinar las causas. ¿Por qué se encuentra esta tarjeta así? Y todo apunta al señor Iglesias, porque en la teoría del señor Iglesias, que se lo da el señor Asensio, pero claro, pasa 6 meses en poder de este señor y este señor entrega una tarjeta deteriorada, con lo cual ya tenemos la primera, las causas. La segunda sería, ¿cuál ha sido el sistema de borrado? O sea, ¿por qué primero se ha apoderado de esa tarjeta y el sistema de borrado de esa tarjeta, cómo lo ha hecho? Pues deteriorando la tarjeta que ha estado en poder del señor Iglesias, la segunda. Con lo cual ya llevamos 2 de 2. La tercera, va a intentar recuperar los datos para ver si el señor Iglesias miente o no miente, porque evidentemente él siempre ha mantenido en su teatralidad más absoluta junto a Dina Buselhan en todo este procedimiento, que hablo de teatralidad por la cantidad de declaraciones que ha hecho Dina Buselhan, por las veces que ha cambiado también Pablo Iglesias y las cuestiones que incluso ha incriminado Pablo Iglesias directamente al juez, ¿no? Pero claro, ¿qué datos existen dentro de esa tarjeta? Entonces, claro, el problema de todo esto está en las técnicas invasivas que se van a emplear. Lógicamente, la tarjeta estará deteriorada y al emplear estas técnicas invasivas, lo que va a producir, lógicamente, va a ser prácticamente la destrucción de la tarjeta. Pero sí vamos a tener otra respuesta más, que es la información que existe de esa tarjeta, porque no nos olvidemos que la revelación de secretos viene a raíz de la información que existe dentro de esa tarjeta, con lo cual el señor Iglesias, que él mismo lo ha dicho, que conocía cuál era la información de esta tarjeta, con lo cual él mismo se autoinculpa. También muy, muy importante y muy determinante. Y lo cuarto y último, evidentemente, cuál ha sido la fecha del último acceso que ha tenido esta tarjeta, porque todo apunta que ha sido el señor Iglesias. Por eso yo estoy casi convencido de que si esta prueba, lógicamente, puede ser y va a ser, y yo creo que va a ser positiva, va a apuntar directamente al señor Pablo Iglesias, porque también va a determinar, y va a determinar de una manera fehaciente, real y veraz, repito, fehaciente, real y veraz, que el último que ha manipulado esa tarjeta se llama Pablo Iglesias. Señor Vera. Bueno, yo lo que creo que tiene mucha razón en lo que está comentando el señor Dalmau, y lo que veo que ahí probablemente flojee más a la hora de poder inculpar a Pablo Iglesias, que yo creo que evidentemente está claro que ha intervenido, ha entrado en una tarjeta que no le correspondía y de una forma que no era legal. Pero ahí tiene de coaligada a Dina Buselhan, que claro, Dina Buselhan, que al principio dice una cosa, después, cuando efectivamente el señor Iglesias, no hay que olvidar que trabaja para el señor Iglesias y que ahora mismo pues es la directora de un periódico que se dice que es el portavoz o el altavoz del partido Podemos, ¿no? Bueno, es una empleada del señor Iglesias y la señora Dina Buselhan no va a colaborar para nada con el juez imputando al señor Iglesias. Y ahí me parece que es donde efectivamente puede chocar. Y en ese sentido, yo no sé si por ahí, efectivamente, pese a que la posición de Dina Buselhan sea la de salvar a su jefe, si hay manera de cogerle a todo, ¿no? No lo sé. Sí, es que la determinación de estas pruebas implica la anulación de las 7 u 8 declaraciones que ha hecho Dina Buselhan. ¿Por qué? Porque primero la causa, eso lo hablaba yo en este momento, ¿no? Primero, el conocimiento de la causa, por qué, cómo se encuentra esa tarjeta y por qué ha sido destruida. Segundo, el sistema. Tercero, los datos. Y por último, cuál era la última entrada que ha tenido. Y todo esto apunta directamente al poseedor de esa tarjeta, que es el señor Pablo Iglesias, con lo cual se contradice directamente, por eso es determinante esta prueba. Yo espero que salga bien, que la unidad de criminología de la Policía Nacional pueda intervenir, porque de esta manera deshace los dos testimonios, el testimonio o los múltiples testimonios de Dina Buselhan y bueno, pues las mentiras que ha contado el señor Pablo Iglesias constantemente. De ahí viene una de las posibilidades que también puede existir, que salga imputado por denuncia falsa también, ¿eh? Pues están escuchando a nuestros invitados, amigos, pero atención, que en la siguiente noticia el señor Dalmau tiene mucho que hablar, muchísimo que hablar. Estamos hablando de que el juez deja en libertad, atención, al comisario Villarejo con medidas cautelares, y dice lo siguiente Villarejo: las cloacas no generan mierda, la limpian.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la libertad con medidas cautelares para el comisario José Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017 tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de este miércoles. Atención a esto, que la Fiscalía Anticorrupción pida que salga el señor Villarejo. Se lo hemos dicho antes en editorial, se lo hemos dicho. En el 2018, una emisaria de la Fiscal General de Estado, antes ministra de Justicia, le dijo a Villarejo que si quería salir a la calle, tenía que delatar al rey emérito y al Partido Popular. El señor Villarejo, amigos, que se vende al mejor postor, en el principio estuvo callado. Pero ahora habrá visto muchas informaciones sobre el rey emérito, que salen cada vez más. Y también, en breve, se harán informaciones de Cospedal, de Bárcenas, etc, etc. ¿Quién las habrá filtrado? Ese que están pensando todos ustedes. El que ha salido de cierto lugar donde no tenía que haber salido. Exactamente, amigos. Y aquí se cierra el círculo. Villarejo, por aquí, acosando a la Corona y al PP, y Pedro Sánchez forzando al PP por medio de ese acuerdo con la Fiscalía, supuestamente, para que el PP tenga que ir como un corderito al Consejo General del Poder Judicial y ponerse de rodillas ante Pedro Sánchez. Ya tendría una gran pieza de ajedrez. La siguiente es el ataque y el asalto al monarca y la jefatura de Estado. Señor Fernández Martínez Dalmau, todo suyo. Bueno, el caso de Villarejo es un caso paradigmático en la historia de España, ¿no? Porque nunca ha existido una persona como esta o como la organización que ha tenido o que tiene todavía, porque lógicamente yo hablaría de diferentes jefes de seguridad de banco, puedo decir algún nombre, empieza por C, acaba por O, que viene también era comisario de policía, diferentes tipos de directores de seguridad también de otras entidades bancarias, de algunas empresas, en fin, la red era muy grande. El señor Villarejo, en principio, lo que ha hecho ha sido, evidentemente, vulnerar absolutamente todos los derechos que podíamos tener los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos y el propio Estado, ¿no? Evidentemente, es una persona amoral, es una persona que se ha dedicado a espiar absolutamente a todo el mundo y luego se ha vendido al mejor postor. En este momento, lo que yo no entiendo, bueno, la avaricia rompe el saco y lógicamente se ha pasado 4 años, sale en este momento y todo hay que aclararlo, sale porque es el límite legal de estos 4 años para que una persona pueda estar en preventivo. Pero todavía no llega a los 4 años. Bueno, pero prácticamente los tiene ya cumplidos, entonces claro... Pero es curioso que salga... Y empieza a sacar información del rey, efectivamente. Que empiece a sacar información sobre la supuesta corrupción del Partido Popular y todo en medio, digamos, de ese intento de asalto al Consejo General del Poder Judicial y de forzar a Pablo Casado, por ejemplo. Y luego está también, que curiosamente es que también se solapan aquí los temas en los cuales siempre aparece Villarejo, ¿no? O sea, esto es como cuando tú en un libro o en un sumario lees siempre la misma persona en diferentes sitios, dices, luego entonces algo tiene que ver en este tema, ¿no? En esta trama, ¿no? Y entonces Villarejo también aparece hasta con Bárcenas, porque le roban la documentación a Bárcenas. ¿Qué documentación tendrá el señor Villarejo que ya no tiene Bárcenas? Porque lo hemos visto que Bárcenas siempre ha estado intentando, pues bueno, sacar esa documentación y esa documentación no aparecía porque la tiene Villarejo. Villarejo también tiene la documentación del Partido Popular. Villarejo también tiene documentación que provenía, entre comillas, y esto hablo de una persona que así me lo ha indicado, del CSIC, bueno, del CSIC, del CNI en este momento, perteneció en su momento en las últimas estertores del CSIC, es un mando militar, y entonces tiene también documentación relativa a la Casa Real y a la monarquía española. De hecho, muchas de las cuestiones que salen en este momento del rey, ¿por qué el rey declara lo que ha declarado en 2 veces cuando lo tenía que haber hecho de golpe? Prácticamente todo el mundo conocemos, porque evidentemente existen filtraciones de dentro de la Casa Real.
Pero ¿quiénes han conseguido esas filtraciones? Todas apuntan al señor Villarejo. Pero es que el señor Villarejo... Pero Villarejo no forma parte de la Casa Real. No. Es que ha espiado hasta incluso a la Casa Real. Ha espiado a los partidos políticos, pero de un lado y del otro. Le voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿Villarejo puede ser la pieza clave que utilice Dolores Delgado y, por lo tanto, el señor Sánchez e Iglesias para dar el golpe definitivo a la Casa Real y a la oposición y de esa forma quedarse ya sin ningún bastión a la hora de quedarse con el poder absoluto? Villarejo, como es una persona amoral, se junta con los amorales. Y en este momento los más amorales se llaman Pedro Sánchez, Dolores Delgado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este momento hará lo que tenga que hacer primero para salir de la cárcel. Segundo, como él bien dice, para ya dejarse de evidencias y dar pruebas, que es lo que quiere. ¿Pero pruebas contra quién? Pruebas contra contra los que precisamente pues estoy hablando, ¿no? La derecha, el Partido Popular, directamente, seguramente hable de la Casa Real, del emérito, porque creo yo, no lo sé, pero del rey en este momento no creo que tenga nada, pero del emérito sí tiene información, porque así, bueno, pues ha hecho... De hecho, él mismo dentro de su portal, que era moncloa.com, se dedicaba constantemente a meterse directamente y a las órdenes de quien estaba, y además a las órdenes también filtraba a programas de televisión, repito, a programas de televisión, de cadenas nacionales, filtraba esa documentación. Y cuando digo que la filtraba, es que hay periodistas que tienen nombre y apellidos que también tenían esa información de Villarejo. Y prueba de ello que la han filtrado en diferentes canales de televisión. En uno de ellos, prácticamente era diario, ¿no? Sí, yo creo que, claro, es que Villarejo, que es una bomba, ¿no?, puede estallar en cualquier momento y vaya usted a saber por dónde puede estallar. Pero sí que es cierto que ahí se ha intentado, y eso se ha publicado y nadie lo ha desmentido, que ha habido un intento por parte del Partido Socialista, a través de Dolores Delgado, etcétera, de conseguir que Villarejo pues dijera las cosas que tenía que decir contra el PP y también contra el emérito, porque a sus estrategias les iba bien. Y bueno, lo que habrá que ver es que efectivamente eso es lo que va a hacer ahora. Yo creo que Villarejo tiene información de todo el mundo, ¿no? Porque es un tipo que se dedicaba, quedaba con usted o conmigo, conmigo nunca, porque no he tenido la suerte de no conocerle, porque imagínese que queda usted con él, pues como le graba a todo el mundo, entonces uno en una conversación... Yo sí he conocido a esa persona que empieza por C y acaba por O. Esa persona sí la he conocido, está sentada con ello y me ha propuesto cosas. Ya. Por eso su apellido empieza por C y acaba por él, sabe quién es. Ya. Es un puesto muy alto. Es terrible, ¿no? Es terrible banca, porque efectivamente la conversación que se puede tener con una persona de una manera informal no tiene nada que ver con la que se puede tener si a uno le dicen que le están grabando, porque es completamente diferente, ¿no? Pero bueno, este señor es un artista de eso, pues, hay que decirlo entrecomillado, que se forraba porque ganaba un dineral haciendo ese tipo de trabajos. Grababa a todo el mundo, lo vendía y ha hecho una fortuna. Y ahora, pues efectivamente, lo puede seguir utilizando. Y a mí lo que me parece peor es que las estructuras del Estado puedan utilizar a personajes de ese tipo, que son absolutamente despreciables, pues con fines partidistas, que es lo que parece que se pretende hacer. Al margen de eso, hay una cuestión que yo quería decir, que no es el asunto de fondo, pero cuando decíamos, este hombre lleva casi 4 años en la cárcel, a mí me parece que en España hay una cosa que se hace que no es de recibo, porque no ocurre en otros países. No se puede tener en prisión preventiva a quien sea, a nadie, 4 años en prisión. ¿Por qué? Pues porque me parece que los procedimientos de instrucción aquí se han alargado en exceso. Exacto, eso es lo que iba a decir, el procedimiento de instrucción es claro, el que ha pero es que, pero es que había que decir, como en otros países, había que toparlos. No, mire usted tiene al juez, que también tiene que tener responsabilidades. Uh-huh. Usted tiene 2, 3, 4, los años que se diga, y a partir de ahí las responsabilidades de usted. Lo que no puede ser es que esto, si es que hay algunos procedimientos vinculados, por ejemplo, al PP con el tema de la Gürtel, vienen del año 2007 y todavía están ahí. Oye, pues es que no es de recibo. No, para nada, no. Bueno, es que aquí intervienen muchas cosas, porque la justicia no tiene medios, la policía no tiene medios. La justicia y al la final policía, estamos 10 años no, con la instrucción No, claro, claro, sumario, dice, la justicia años. No tiene medios, la policía no tiene medios y el que paga el pato es al que le acusa. Claro, pues es que eso no tiene que ser así.
Porque al final pasa lo que ocurrió con el señor este, Sandro Rosell, sí, que le metieron 2 años en la cárcel, no se demostró nada, y ahora vaya usted a pedirle responsabilidades ahora, ¿a quién? Ahora ¿quién lo paga? Estamos escuchando a nuestros invitados, pero queremos escucharle a todos ustedes, a los guerreros, a aquellos amigos que están detrás de la cámara, pues luchando junto a nosotros para cambiar este país, para que sea un país digno y un país, como siempre ha sido, uno de los grandes. Vamos a conectar con Verónica para ver qué nos cuenta. Verónica, buenas noches. Muy buenas noches para ti, Jesús Ángel, y muy buenas noches para todos. Feliz sábado. Y hoy, como siempre, vengo con buenas noticias con las que vamos a empezar antes de leer todos sus comentarios. Vamos a sortear 3 libros nuevos de Cuando Éramos Invencibles en su 9ª edición. Debido a la demanda tan brutal que hemos tenido y a todos sus mensajes que nos han enviado a nuestro número de WhatsApp, de donde también leemos los comentarios. Además, por supuesto, vamos a dar a los 3 ganadores del sorteo de la semana pasada. Seguimos sorteando libros para ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Enviarnos un WhatsApp al número que van a ver ahora en pantalla, 669-728673. Ponen "quiero participar" y así ya están participando para poder ganarse estos maravillosos libros de Cuando Éramos Invencibles. Anunciaremos a los ganadores de que participen, por supuesto, en toda esta semana, la semana que viene, es decir, el próximo sábado. Antes de leer, por supuesto, todos sus mensajes, también quiero recordarles por dónde nos pueden ver, cuáles son las distintas plataformas por donde pueden ver toda nuestra maravillosa programación. En Telegram / Distrito Televisión, Dailymotion, Distrito TV, Patreon, Distrito TV, y en Roku, para todas aquellas personas que están en Estados Unidos. Rapidito, Jesús Ángel, empiezo con los mensajes. Es que nadie va a tener las agallas en este país para destituir a esta escoria de gobierno. No juran a la Constitución, pactan con golpistas y aún se atreven a juzgar al rey. España no es comunista, a ver si se enteran. Pues España no es comunista y nunca lo será, porque hay que recordar que fue España la única nación que venció a Stalin, hay que recordárselo, ¿eh? Y Stalin sí que era de los gordos. Así es, Jesús Ángel, tenemos otro mensaje. Qué asco dan los de Podemos, de verdad, que dejen a la monarquía tranquila. Ellos tienen muchas más M encima, así que empiecen a limpiar delante de sus puertas y no la de los demás. También nos hablan referente al paro y a la crisis laboral que existe. Estamos 6 millones largos de parados. Esto no puede ser más. Somos un país descabezado. No tenemos gobierno. Tenemos buitres en la peor extensión de la sociedad histórica. Y no tenemos nada a dónde ir y qué hacer. ¿Dónde está la derecha?, se preguntan. La derecha está escondida. No sé, el día que salga, pues nos felicitaremos todos. Mientras tanto, nos queda la resistencia, Verónica. Te vemos luego más tarde con más mensajes de nuestros guerreros y con los resultados de los vencedores del sorteo de la semana pasada. Un fuerte saludo, Verónica. Nos vemos, Jesús Ángel. Y amigos, antes de nada vamos a conectar ya en breve con Agustín Laje. Nuestros compañeros de realización van a conectar él para que uno de los mayores expertos en ideología de género pues esté aquí en las cámaras de Distrito Televisión. Pero antes de eso, quiero que vean lo que pasó en los premios Feroz. Al parecer, pues una señora llamada Esti Quesada, no sé, la verdad que con un aspecto un poco peculiar, ustedes lo van a ver, pues dijo una serie de cosas, hizo una serie de bromas con los asesinos de la ETA e incluso llamó a los españoles de mierda. Escúchenlo mientras los progres, estos actorcillos de tercera, se reían, como siempre, estos ignorantes de la nación. Escúchenlo. Buenos días a todos. Hola. Estaréis pensando, ¿quién es esta? Pues, cuidadito, porque soy una persona vasca que me hace mucho mejor que todos vosotros, españoles. No quiero que me denuncien. Y cuando vi que Patria iba de ETA, dije, se me iluminaron los ojos, se me dibujó una tímida sonrisa en la cara y dije, qué guay, ¿no? ¿Sabéis esto de que solo los gays pueden hacer chistes de gays? Pues lo mismo. Si en vuestro DNI pone que sois de Murcia, no podéis hacer chistes de ETA. Os jodéis que yo sí. ETA, 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 ETA. Y vosotros no, no tenéis el derecho. Ay, qué buenos recuerdos.
Me acuerdo yo cuando estaba en el Mass Center de Baracaldo y me desalojaban porque había aviso de bomba. Y me acuerdo yo también cuando estaba en el casco viejo y me tenía que esconder en un bar porque estaban tirando cócteles Molotov y todo eso. ¡Ay, ETA! Yo puedo, vosotros no. Os podéis reír, ¿eh? Eso sí. Los buenos tiempos, ¿verdad? Pues amigos, yo mirando las imágenes, cuando miraba, yo decía, ¿de qué especie es este lo que estoy viendo? Porque de la especie humana no es, eso está claro. Y aparte de que no sea de la especie humana, qué risa, ¿eh? Qué risa. Cuando estaba lo de la ETA. Sí, lo de la ETA que mataban a la gente, que torturaban, que secuestraban, que extorsionaban, que se tuvieron que ir de las vascongadas más de 300.000 personas... para reírse, ¿eh? Y los idiotas de los actorcillos, ay, pero si no tiene ni gracia, si es que es una ofensa a la vista ver a este espécimen. Señor Fernando Martínez Dalmau, ¿no pues tendrá alguna relación familiar con esta señora? No, ninguna. Y yo no me río porque evidentemente se ofende a las víctimas y se ofende precisamente a la situación que se ha vivido en el norte, en las provincias vascas del norte de España, ¿no? No me hace ninguna gracia, y yo creo que a esta chica algo le pasa. Yo creo que de eso que ella hablaba algo le ha dado en la cabeza y así se ha quedado. Y yo no quiero decir más porque es que me da vergüenza y entiendo que es que a cualquiera de los que esté ahí, además ya, vergüenza incluso por los que sonríen. Repito, a esta chica algo de lo que hablaba le ha dado en la cabeza. Yo sí creo que es muy grave lo de la chica, grave es, o probablemente más, lo de quien la contrata para decir esas, en fin, bobadas, estas cosas que no se pueden ni comentar, y sobre todo la de efectivamente los que estaban allí sentados riéndose así, como que no estaban muy seguros, ¿no?, riéndose sin saber por qué. Oiga, lo que tenían que haber hecho era silbarla y echarla de ahí por decir esas cosas. ¿Cómo que se acuerda la nostalgia que tenía de las bombas, de los cócteles Molotov? Es que es una vergüenza que estas cosas puedan ocurrir. Pues es una vergüenza que pagamos con todos nuestros impuestos estos premios Feroz 2021, amigos, que tienen ayudas públicas, como siempre. Todo esto, todas estas cosas que salen en la televisión para insultar a los españoles y a las víctimas de los terroristas, generalmente están financiadas por el dinero de todos los españoles. Es increíble, estamos en España. Vamos a cambiar de tema radicalmente y vamos a conectar, ya tenemos al otro lado de Skype, me parece, a Agustín Laje. Buenas noches, Agustín. Muy buenas noches, gracias por la comunicación. Agustín, uno de los... Bueno, has emprendido una cruzada por toda Hispanoamérica, también por Europa, contra esa ideología maldita que está destruyendo nuestra sociedad, que se llama la ideología de género, ¿no? Bueno, es una ideología que en verdad no es nueva. Lo que es nuevo es el enorme apoyo financiero y el enorme apoyo político que ha estado recibiendo en los últimos años de las instituciones globalistas y de las ONGs de multimillonarios y metacapitalistas. La ideología de género como tal tiene por lo menos 50, 60 años, hasta 70 años quizás, de modo que en verdad no es nueva. La gente habla de las cuestiones del género como si fuese la última moda, pero en verdad estamos hablando de algo muy viejo que sin embargo ahora se ha desparramado por todos lados por la enorme cantidad de dinero y de apoyo político global que se le ha dado. Agustín, quiero ponerte un vídeo de lo que están haciendo en el estado de Nueva York, que al parecer quieren quitar el género a los recién nacidos. Vamos a escucharlo y a continuación me gustaría que me dieras tu opinión. Nueva York autoriza quitarles el género a los recién nacidos. Esta ley de género X es el atentado más grande jamás cometido contra la identidad humana. Una nueva ley aprobada en Nueva York autoriza a los padres a registrar a sus bebés recién nacidos con un llamado Gender X o Género X, en lugar de registrarlos como niños o niñas, tal como se ha hecho históricamente de acuerdo con la evidencia genética. Esta vez sí, la ideología de género superó los límites de todas sus extravagancias. Esta barbaridad contra los bebés recién nacidos, más que una extravagancia, es, en términos reales, una arbitrariedad nunca antes vista. Hoy es un día histórico para Nueva York en su papel como campeón mundial de la inclusión y la igualdad, dijo el demócrata Cory Johnson, presidente del Consejo Municipal, celebrando la hazaña.
Sinceramente, no se entiende por qué consideran los abanderados de la ideología de género que inscribir en el registro civil a los recién nacidos con género X, que es lo mismo que con género indefinido, constituye un triunfo de la inclusión y la igualdad. No existe forma más perversa y profunda de esclavizar a un ser humano que desfigurando su identidad. Y esta ley de género X es el atentado más grande jamás conocido contra la identidad humana. Don Agustín, lógicamente yo creo que esto es un atentado ante la naturaleza y la biología, ¿no? Porque decir que no existe género, lógicamente es como decir que no existe el mundo, ¿no? A ver, la ideología de género consiste en aniquilar el registro material del cuerpo humano. Nosotros no somos puro espíritu, pura conciencia. La ideología de género a uno le dice que su mera conciencia puede autoconstruir la realidad de esa persona. Y esto evidentemente es un gran engaño. Es un engaño porque nuestra vida, además de tener aspectos inmateriales, como por ejemplo la cultura o las normas sociales, también tiene un aspecto bien material que es nuestra biología, como usted bien lo ha marcado. De modo que el sexo no es algo que se elija. Hay gente que realmente está siendo tan adoctrinada que realmente piensa que el sexo es algo que se puede elegir. Incluso en los programas de televisión a menudo escuchamos fulanito se cambió el sexo, menganito se va a cambiar el sexo, cuando la realidad científica es que el sexo no se puede cambiar y que la identidad no es ajena al cuerpo humano. El sexo no se puede cambiar ni siquiera con una mutilación genital, que es lo que habitualmente a uno se le ofrece como cambio de sexo. Mutilarse los genitales no es cambiar el sexo, porque hasta la última célula de nuestro cuerpo grita genéticamente si uno es hombre o si uno es mujer. De hecho, en el proceso zigámico en el cual se fusionan los núcleos de los gametos que dan lugar a una nueva vida humana, allí mismo, desde el momento de la fecundación, ya se sabe científicamente que se determina XX o XY en los casos normales. Hay casos minúsculos proporcionalmente de personas intersexuales, pero eso es 0,4% de la población mundial aproximadamente. De modo que esto de elegir el sexo y entonces ponerle a los niños que nacen con género X es una tontera que en verdad lo que habilita es el abuso de los padres sobre los niños, sobre las criaturas. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque si resulta que una pareja quería un nene y le vino una nena o quería una nena y le vino un nene, pues entonces le pongamos género X y lo socialicemos como un niño del otro sexo para forzarlo en su identidad a pertenecer a otro sexo. Esto se quiso hacer en los 70 con un científico, con un psiquiatra, porque como le decía recién, esto es muy viejo, que se llamaba Money, el doctor Money, trató de hacerlo con gemelos y el experimento salió pésimamente mal, porque ya se sabe desde hace muchas décadas que nuestra sexualidad está también biológicamente determinada y que los márgenes del género, que son los márgenes de la cultura y de las normas sociales vinculadas a la sexualidad, existen, pero son minúsculos en comparación con las determinaciones biológicas de los seres humanos. Don Agustín, le voy a leer esta noticia que habla que la ONU dice que va a acoger a los países que no adopten la ideología de género, sufrirán el bullying diplomático. La Organización de Naciones Unidas anunció que asignará recursos a crear listas negras de quienes se opongan a su agenda ideológica en materia de género, orientación e identidad sexual. ¿Es tal el acoso, digamos, de la ONU que se está metiendo, digamos, incluso con lobbies en las políticas de los países para introducir esta ideología de género de forma que sea una verdad absoluta? Efectivamente, la ideología de género es la ideología oficial del orden globalista o de lo que otros llaman nuevo orden mundial. La ONU le está pidiendo en concreto a gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones regionales, ONGs y grupos militantes feministas y LGBT que en los próximos meses les provean de información de todos los países de quiénes son los disidentes, quiénes están combatiendo la ideología de género en los respectivos países, qué grados de efectividad han tenido esas luchas, qué grado de efectividad han tenido en frenar las legislaciones de género y fundamentalmente están pidiendo nombres y apellidos. ¿Qué se puede hacer eventualmente con esa lista? Un montón de cosas.
Por empezar, se la puede enviar a los medios de comunicación de los distintos países y de las distintas sociedades para, por ejemplo, hacerle un hueco social a una persona, un hueco económico, ser perseguidos políticamente, impedirles eventualmente gozar de algunos servicios públicos. Puede pasar cualquier cosa porque ya se está generando esta lista negra. Ahora bien, yo quiero que esto quede bien claro para la gente que está escuchando. Si hay personas en este mundo que tienen la fantasía de que nuestro cuerpo biológico no existe y no nos determina en absoluto nuestra identidad, pues bien, que vivan con sus fantasías y nos dejen en paz. El problema de la ideología de género es que, además de ser anticientífica, es profundamente autoritaria. Es decir, no hay ideología de género sin la coerción de los organismos políticos nacionales y supranacionales. Si la ideología de género fuera como esas personas que les gusta que le tiren las cartas para adivinarles el futuro, bueno, muy bien, que ellos vayan y se paguen su bruja para que les tiren las cartas y le adivinen su futuro. El problema con la ideología de género es que es tan autoritaria que nos quiere a todos hacer creer eso, nos quiere a todos poner a nuestros hijos a enseñarles semejantes estupideces, y nos quieren sacar los impuestos a todos para financiar lobbies LGBT, lobbies feministas y lobbies abortistas, como ha pasado en mi país, Argentina. Entonces, otra vez, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea falsa y que sea totalmente contraria a la ciencia, sino que fundamentalmente es terriblemente autoritaria y va por nuestras libertades individuales al punto de empezar a confeccionar listas negras internacionales. De ahora en más, lo que puede venir puede ser realmente muy peligroso para todos aquellos que estamos hablando contra esta ideología nefasta. Don Agustín Laje, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba usted un fuerte saludo y continúe con esa cruzada, y que sepa que hay mucha gente que está junto a usted. Muchas gracias, un abrazo grande, saludos. Un fuerte abrazo. Y amigos, lo han escuchado ustedes, nuestros queridos invitados, la ideología de género se puede convertir en el nuevo nazismo del siglo XXI junto, bueno, el comunismo, que ya es un problema grave también. Bueno, lo primero que hay que decir es que la ideología de género no existe, es mentira, no existe. La ideología de género, como bien indican ellos, no existe, es un invento, precisamente como muy bien decía el anterior contertulio, para incorporarlo a los lobbies y de alguna manera intentar manipular al resto. Cada uno tendrá su vida sexual, lo que quiera hacer. Evidentemente todos nacemos hombres, mujeres y algunos, bueno, pues experimentos de la humanidad como los que tenemos aquí detrás nuestro. Pero la ideología de género no existe, porque tú no puedes poner una ideología a un género, ni equilibrar un género con una ideología. Porque en la ley natural, y esto se ha estudiado y esto es la realidad del mundo, cuando tú especificas cuál es el género con la ideología, tú estás incorporando a cualquier tipo de género que tú quieras utilizar la ideología que tú quieras emplear. Con lo cual, volvemos a la manipulación. Pero es en lo que estamos, en la Agenda 2030, precisamente en la manipulación constante de las leyes naturales, de la ley natural, y además, precisamente, una de las cosas que más me importa a mí es la utilización y la manipulación constante que está haciendo la izquierda, precisamente, de cualquier cuestión que venga con un género, que sea el macho o la hembra. Incorporándolo a su ideología, repito, la ideología de género no existe y es mentira. Yo creo que estamos ante un proceso de cambio de los valores de la sociedad, ¿no?, y ponerlos al servicio de determinados grupos, que al final, como ha dicho nuestro interlocutor antes, es una ideología que se pretende, que es verdad que no es ideología, pero que se pretende constituir como tal y que además es autoritaria, en el sentido de que lo que quiere es imponerse a los demás. A lo mejor resulta que nosotros pues somos personas respetuosas con aquellas otras personas que, por ejemplo, pues no sé, pueden ser homosexuales, lesbianas, lo que sea, pero ellos lo que intentan es que al final toda la gente piense un poco como ellos, porque consideran que es que tiene que ser así. De manera que, claro, ahora a los niños, esto es terriblemente grave, como los niños no son propiedad de los padres, que es lo que decía la ministra Cela, pues entonces los niños van a las escuelas y a las escuelas les dicen, oye, que tú puedes elegir el sexo que quieres. Este niño era
chico o chica, pero lo que le dicen es que puede elegir. Eso está escrito en algunos textos y en algunos... es un adoctrinamiento que se traslada a la gente. Y a mí me parece que es tremendamente grave y que efectivamente no sabemos a dónde vamos a llegar, porque con toda la experimentación que se está produciendo, pues es verdad, igual resulta que en un futuro no hay géneros de ningún tipo, porque como nos van a meter unos chips y se van a crear un mundo que va a ser de medio robots, pues entonces a lo mejor efectivamente no va a haber ningún sexo, porque los niños los van a crear en probetas y todo esto. Ya tenemos personas semejantes ya a la raza humana, pero que ya no son de nuestra raza, como la que ha salido antes. Efectivamente. Bueno, estamos más cerca de... Muy rápido, porque nos muy rápido. Yo hay cosas de género y de identidad de género que no quiero ser, como la anterior. Eso, evidentemente, bueno, no quiero ser. Ni tú ni nadie. Si puedo elegir, no quiero ser eso. Amigos, nos vamos a ir a publicidad. Tenemos que despedir a don Fernando Martínez Dalmau. Don Fernando Martínez Dalmau, ¿usted conoce al chino facha? Sí, sí, claro. A Chen. Quédese, porque va a venir y nos va a hablar de la repercusión que ha tenido después de identificarse con el anterior jefe del Estado español y los ataques que ha sufrido. Y también tenemos que preguntarle por qué él defiende a España, no siendo español, mientras que, por ejemplo, el que está detrás suyo, pues no lo quiere defender. Don Fernando, quédese y verá lo que dice nuestro invitado, pero ya le despido. Muchas gracias a todos. Gracias por haber estado aquí. Y amigos, nos vamos a publicidad, pero va a venir Rafael Palacios para hablarnos del discurso de Donald Trump, que ha dicho que va a volver y con muchísima más fuerza. También, amigos, tenemos que hablar de ese mensaje de Quanon que decía que unas milicias armadas iban a tomar el Capitolio y iban a incorporar de nuevo a Donald Trump. No sé dónde ha salido ese mensaje. También nos lo explicará Rafael Palacios. Hablaremos de Biden, amigos, que está perdiendo la cabeza el pobre hombre, y de ya el plan establecido por los globalistas para que Biden pase a un segundo plano y Kamala Harris tome el poder. Todo eso después de la publicidad. No se me vayan. Esto es lo que pasa y va a seguir pasando cuando un país estrangula a sus ciudadanos. Es que una persona que gana 40.000 euros en Andorra acaba disponiendo de casi 38.000 euros. Ojo, que en España esos 40.000 euros te valen menos de 25.000 euros. Lo que no puede ser es que en España, por facturar 1.000.000 de euros, acaben quedándote 360.000 euros. Y tú facturas lo mismo en Andorra, 1.000.000 de euros, y te quedan 820.000 euros. Aquí no acaba todo, es que luego hay que sumarle más y más impuestos, que por supuesto que hay que pagarlos. Lo que pasa es que cuando las calidades de vida son similares y en un sitio te están ahogando y en el otro te dejan respirar, pues lo que pasa es que hay algunos que al final deciden marcharse. Es que ya dijo la Unión Europea en el 2018 que Andorra no es un paraíso fiscal. Lo que quizá hay que plantearse es si España es un infierno fiscal.